alabaron unánimes, Señor, tu mano vencedora. Porque la sabiduría abrió la boca del mundo e hizo elocuentes las lenguas de los niños. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Eucaristía, jueves de la octava de Pascua. Ponemos en el altar del Señor cada una de nuestras intenciones. Por eso en el altar que tienen en sus casas, coloquen allí en un papelito esa intención por la cual vamos a celebrar esta Eucaristía, para que junto a nuestras intenciones y la de toda la Iglesia sea llevada ante el altar del cielo. Ponemos también en manos del Señor a todos los enfermos, especialmente aquellos que padecen a causa del COVID-19. Con estas intenciones, con las que cada uno de nosotros hemos traído en la profundidad de nuestro corazón, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a glorificar al Señor diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que congregaste pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu, y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se le despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a ese hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia. Cuando él ya había decidido ponerlo en libertad,
rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 8 respondemos todos: qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes, todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Todos! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. ¡Todos! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles,
les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, donde compartimos esta primera mesa, que es la mesa de la palabra. Estamos dentro de la octava de Pascua, con alegría, con entusiasmo, con gozo, porque el Señor Jesús, al que mataron en una cruz, resucitó de entre los muertos. Y es la alegría que también nos mueve a nosotros para seguir anunciando el mensaje de salvación. Estas lecturas, primero del hecho de los apóstoles, todavía nos sigue mostrando cómo Dios hace obras grandes a través de aquellas personas que se acercan a Él con un sincero corazón. Esta primera lectura nos muestra cómo Pedro y Juan, después de haberle devuelto la sanación a este hombre, la gente empezaba a buscarlo. Pero a veces se busca o buscaban a Pedro y a Juan para otro tipo de cosas y no para lo que verdaderamente importaba, que era acercarse y acercarnos a Dios a través de ellos. Sucede también en el caso de nuestro día a día, que las personas, cuando llega alguien a hablarles de parte de Dios, se enamoran tanto de la persona y no del mensaje que la persona lleva de parte de Dios. Y a veces creamos también fanatismos y no somos capaces que a través de ese instrumento que Dios ha colocado para que pudieras escuchar el mensaje, es para que a través de él puedas encontrarte con Dios. Porque esa es la invitación grande, esa es la motivación que debe surgir en medio de la vida de la persona. Porque es bonito escuchar cómo se predica la palabra de Dios, pero más hermoso es que esa predicación, que eso que hemos escuchado de la palabra de Dios, pueda encender una llama en medio de nuestros corazones, en medio de tu corazón. Puede hablar muy bonito el predicador, el sacerdote, el presbítero, el cura, como usted lo quiera referenciar, pero eso bonito también tiene que transformar tu vida.
No solamente el quedarnos, qué espectacular habló, sino qué maravilloso sentí cuando la palabra de Dios entró en mi vida. Eso es la experiencia con el resucitado. Esa es la experiencia que marca también Pedro y Juan al hablarle a la gente y motivarlos a que se encuentren con Dios. Pedro y Juan les va a decir también, este hombre se ha sanado, se le ha devuelto el restablecimiento de todo su cuerpo gracias a su fe. Porque la fe lo que va a encender la sanación en ese hombre. La fe es lo que enciende también la liberación, sanación, restauración en medio de tu vida. No es otra cosa. Por eso Jesús, después de cada sanación, después de cada curación, después de cada milagro, le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Porque la fe es la disposición de la persona para recibir de parte de Dios lo que le ha pedido. Y eso es lo que Pedro y Juan, a través de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 3, versículos del 11 al 26, tú que estás ahí en el altar que has preparado y que tienes la palabra de Dios, lo puedes buscar, lo puedes leer, para que también puedas entrar en esa sintonía de lo que el Señor está pidiendo, para que podamos entrar por medio de la fe a esa parte importante que es la sanación, restablecimiento y apoyo en medio de cada una de nuestras vidas. Y la motivación es que Pedro empieza también a manifestarles cómo había pasado todo con Jesús de Nazaret, pero que el poder grande, la misericordia y el amor de Dios se había manifestado. ¿Para qué? Para que, por lo tanto, se puedan arrepentir y se puedan convertir, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande a su tiempo la consolación. Eso es la motivación de la predicación. Esa es la motivación de hablar de parte de Dios en el mensaje de salvación. Primero, para que nos arrepintamos. Primero, para que te arrepientas. Sabemos que somos pecadores porque no hay santos. Los santos están en el cielo ya canonizados y también algunos están en proceso de canonización. Pero de resto, todos somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir, Padre, si yo soy una persona muy buena? No, porque es que hay cositas en lo profundo de tu corazón por la cual tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque hemos dicho malas palabras. Porque hemos ofendido a los demás. Porque hemos mirado mal al vecino. Porque hemos despreciado a esa persona que también necesitaba algo tuyo y tú le has dicho no tengo nada, sabiendo que tú lo tenías para ayudarlo. Por egoísmo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decirle, Señor, tengo un corazón pues humillado ante tu presencia porque soy un pecador. Hay gente que dice, yo soy santo. No, no. Porque aquella persona que dice que no tiene pecado hace pasar a Dios por un mentiroso. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú dices que yo soy un santo, yo no tengo pecado, estás cometiendo un pecado porque le estás diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. No, sino que hay que abrir el corazón, hay que abrir la vida. Y primero, partiendo del hecho del arrepentimiento, arrepentirnos, volver al camino de Dios. Nos hemos desviado del camino de Dios y este tiempo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de este virus que ha azotado a la humanidad, tenemos que decirle, Señor, verdaderamente me arrepiento, porque había perdido la existencia de mi vida, había perdido el horizonte, te había perdido a ti en medio del trabajo, te había perdido a ti en medio de los bienes materiales, te había perdido a ti en medio de la relación con los demás.
te había perdido a ti porque el tiempo que tenía que dedicarte lo he dedicado a otras cosas. ¿Eso es arrepentirse? ¿Cómo que no tenemos que arrepentirnos? Claro que sí. Por eso este tiempo es importante. ¿Para qué? Para ver, ahora estás en casa, no puedes salir debido a una cuarentena. ¿Ahora qué excusa le vas a meter a Dios para no acercarte a Él? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Trabajo? No hay trabajo. Son poquitos los que trabajan y de resto hay que estar en casa. ¿Le vas a meter la excusa del trabajo? ¿Le vas a meter la excusa que sales a visitar a los demás? ¿Le vas a meter la excusa del tiempo? Ahora tienes tiempo de sobra en tu casa para dedicárselo a Dios. ¿Cuál es tu excusa que le vas a meter a Dios? ¿Ves que sí tenemos que arrepentirnos? ¿Ve que sí tenemos que decirle, Señor, me arrepiento por el tiempo malgastado y el tiempo tuyo que lo había perdido? Ahora me he dado cuenta de que todo eso era vana ilusión y lo más importante, lo he logrado compenetrar y lo he logrado encontrar en medio de esta situación difícil. Porque es que la gente solamente se queja de lo malo, pero no saca nada bueno de esas cosas. Sí, es malo. La pandemia ha muerto miles de personas. Pedimos a Dios que les conceda el descanso eterno. Muchos se han enfermado. Pedimos a Dios que les conceda sanación. Pero lo bueno es que las personas se están encontrando con Dios. Lo bueno es que las personas se están encontrando con Cristo resucitado. Eso es lo bueno. Lo bueno es que has preparado un altar en tu casa, que ahora lees la palabra de Dios con tu familia, que ahora eres capaz de hablarle a tus hijos de ese Dios que tú no conocías, pero que ahora has empezado a conocer en medio de esta situación difícil. Eso se llama arrepentimiento. Y viene también a manifestar la bondad y la gran misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque después del arrepentimiento viene la conversión. Padre, ¿en qué me voy a convertir? No. ¿Tengo que convertirme? Sí. ¿De qué tengo que cambiar? ¿De qué tengo que convertirme? Ahora, si antes no buscabas a Dios, ahora buscas a Dios, estás empezando en ese caminar de Dios, de la palabra, de la Eucaristía, de las oraciones, del rezo del Santo Rosario, ahora tienes que mantenerlo a lo largo de tu vida. Eso se llama conversión. Has cambiado, has dejado todas las otras cosas negativas que habías hecho y has empezado a transitar el camino de Dios. Ahora que estás empezando a sentir esa conversión en tu vida y en tu familia, tienes que seguirlo manteniendo, porque esperamos con la gracia y la misericordia de Dios, que esta situación pase pronto. Y cuando pase, eso es donde vas a empezar a dar los frutos que tienes que dar. Aquí es donde vamos a empezar a ver cuál es la cercanía que tenemos con Dios. Porque puedes volver otra vez a tu trabajo, puedes volver otra vez a hacer las cosas que estabas haciendo, pero ahora de una manera distinta. Y eso se llama conversión. ¿De qué manera distinta? Vas a misa, tienes que ir a misa, vas a orar, tienes tiempo para dedicárselo a Dios, tienes tiempo para dedicárselo a su familia, tienes tiempo, ahora vas a saber administrar el tiempo para poder dedicárselo a las cosas que tienes que realizar como ser humano y dedicarle tiempo a las cosas de Dios, que es la que va a fortalecer tu alma y tu espíritu para ser una buena persona. Por eso, arrepentimiento y conversión marcan también el inicio de esta cincuentena pascual. Por eso, yo te animo a que no tengas miedo de abrirle tu corazón a Cristo resucitado. Porque desde ahí viene la experiencia del encuentro con Dios. Si lograras entender lo que Dios está haciendo en medio de tu vida, le dirías, Señor, no te vayas de mi vida. Si lograras entender que el Señor está cambiando tu vida, no desde afuera, sino desde adentro, le dirías, Señor, no te vayas, porque ya he resucitado, he salido de las tinieblas y he empezado a caminar en tu luz. No quiero, Señor, seguir viviendo en las tinieblas. Sigue iluminando mi vida. Quiero seguir tu camino. Quiero seguir adelante. Señor, no quiero que te vayas de mi vida. Esa sería una bonita experiencia que tú puedas
entregarle al Señor. Por eso la manifestación de Dios es tan hermosa, que en la resurrección de Jesús se dio el vencimiento total de las tinieblas y del enemigo. Pero tú no te dejes convencer por el enemigo, tú no te dejes arropar por las tinieblas, sino que abre el corazón a Dios. Deja que la luz de Cristo resucitado ilumine también tu vida, para que de ahí en adelante puedas seguir manteniéndote en el camino que has empezado a transitar. Primero, de la lectura de la palabra de Dios, a la cual te invito también para que capítulo a capítulo podamos leer la palabra de Dios. ¡Qué bonita experiencia han tenido muchas personas para leer la palabra de Dios! Es una bonita experiencia porque es un encuentro tuyo con la palabra, y la palabra que es la misma persona de Jesús de Nazaret. ¡Qué bonita experiencia! Por eso te animo a que no te distraigas, a que no busques otra cosa. Busca la palabra de Dios. Anímate a leer la palabra de Dios junto conmigo a través de la Santa Biblia Hablada, para que puedas manifestar esa experiencia de vida, de contacto directo con las Sagradas Escrituras en el encuentro con Cristo resucitado. Y Lucas, en su Evangelio del capítulo 24, versículo 35 al 48, nos da también una experiencia de vida. Y la experiencia de vida es que Jesús también se encuentra con sus discípulos. Y al encontrarse con sus discípulos le dice: la paz esté con ustedes. La paz, tranquilidad, armonía, calma. Para que no te desesperes en medio de estas dificultades que vivimos como seres humanos. Para que no te atormentes por tantas cosas que vuelan en las redes sociales que son puras mentiras. Para que no pierdas tu vida ante la incertidumbre que vivimos. ¿Qué te dice el Señor? La paz esté contigo. La paz abunde en medio de tu vida. La paz, tranquilidad, armonía que debe existir en tu vida y en tu familia. No te alarmes, no te desesperes. ¿Qué dice también el Señor? No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En esa manifestación gloriosa del amor de Dios, que murió en una cruz por ti y por mí, pero que lo ha transformado en un amor espléndido, en un amor importantísimo y grande, que es haber resucitado de entre los muertos. Y de ahí en adelante, nos hace una invitación. Después de tener paz en tu vida, no hay que temer. ¿A qué le tienes miedo? Dice el Señor: no tengas miedo a los que matan el cuerpo. Tenga más bien miedo a aquel que puede agarrar todo y arrojarlo lejos. Ese sí. Pero al que mata el cuerpo, no. Ten miedo de que te estés alejando de Dios y estés buscando otras cosas. Ten miedo de que otras personas te estén alejando de Dios. Ten miedo de que en tu casa, en vez de dedicarle tiempo a Dios, te pones a jugar, te pones a hacer otras cosas. Ten miedo si te estás alejando de Dios. Porque qué bonito es estar en la presencia de Dios. Qué bonito es que estés en tu casa y que puedas dedicarle tiempo a Dios. Por eso Jesús dice: no temas, soy yo. No temas, te digo yo también, no temas. Es Cristo quien ha resucitado, quien ha vencido las tinieblas para darte a ti una nueva oportunidad para seguir viviendo y para seguir luchando. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Por eso predicamos. Por eso, como ya les decía unos días atrás, esto es un nuevo resurgir en la iglesia. Que no se había, pues muy pocos habían tomado la iniciativa de las redes sociales para transmitir la palabra de Dios. Ahora hay millones y miles de personas consagradas que llevan todos los días la palabra de Dios, como lo estamos haciendo nosotros también, a través de distintos canales que ustedes nos siguen, que ustedes escuchan, que ustedes comparten, que ustedes ven y que ustedes se alegran, porque la palabra de Dios llega a su casa, llega a su vida. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, se ha de predicar a todas las naciones. Anímate a predicar también la palabra de Dios, a anunciarlo y sobre todo a dejar que la luz de Cristo resucitado ilumine tu vida e ilumine tu familia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a elevar al Señor nuestras peticiones. Es el momento de pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades. Por eso allí en los comentarios pueden colocar por quién desean pedir, a qué le quieren pedir al Señor en este momento. Y junto a las peticiones de toda la iglesia, la ponemos en el altar del Señor. Vamos a pedir por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por los sacerdotes, por los obispos, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la iglesia, sobre todo en este tiempo difícil, que a través de los medios de comunicación social podamos llegar a muchas personas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todas aquellas personas que han pedido que oremos por ellos, especialmente los enfermos, aquellos que están enfermos a causa del COVID-19, pero también los que están enfermos de cáncer, de sida, que tienen alguna enfermedad terminal, para que el Señor les conceda la sanación, tanto corporal como espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz. Hoy el Señor en el Evangelio nos hablaba de la paz, por eso debemos pedirle al Señor que en el mundo entero reine la paz, que en nuestros países reine la paz, la justicia, la prosperidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, quienes seguimos al Señor, quienes le escuchamos a través de las redes sociales, quienes seguimos la Eucaristía. Sabemos que no podemos acercarnos corporalmente a la Eucaristía, pero espiritualmente lo podemos hacer. Pidamos al Señor por nuestras familias, para que siempre el Señor las bendiga, las proteja, las mantenga siempre unidas, y que en nuestro hogar nunca falte el pan de cada día, lo necesario para vivir. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los jóvenes de nuestros países, para que, sintiendo el llamado del Señor, puedan decirle siempre sí a Cristo, que puedan encontrar esa vocación a la cual el Señor les llama, pidiendo de una manera especial por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Finalmente pidamos al Señor por todos nuestros familiares y amigos difuntos, aquellos que han muerto a causa del COVID-19, pero también aquellos que antes nos han precedido en el reino de los cielos, para que el Señor les tenga gozando de esa vida eterna prometida para todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras intenciones. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú las conoces. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Es el momento de colocar en el altar la ofrenda del pan y vino. Y junto a esta ofrenda vamos a colocar también nuestras ofrendas, nuestras intenciones, nuestras peticiones, pidiendo de una manera especial al Señor para que en el mundo entero no falte nunca el pan de cada día. Aquellas personas que no tienen cómo llevar el pan a sus hogares, el Señor les conceda lo necesario para vivir. Y junto a esta ofrenda también ponemos nuestras vidas para que sean ofrecidas en agradecimiento al Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Que esta ofrenda sea llevada ante el altar del cielo por mano de tus santos ángeles, Señor. Lava, Señor, mi delito, purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que acojas bondadoso las ofrendas que con alegría te presentamos por los renacidos en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Por todos los que han perdido la vida a causa de este virus del COVID-19.
Ten misericordia también de todos nosotros, que aún peregrinamos por este mundo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, de las enfermedades. Y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestras familias, la paz en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira esta, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo que ha resucitado para la salvación de todos, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Desde acá le enviamos, desde la distancia, el abrazo de la paz para todos ustedes. La paz del Señor esté contigo. Y con tu espíritu. La paz del Señor. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, vosotros y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Mientras mis hermanos sacerdotes consumen el cuerpo y la sangre de Cristo, cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, desde donde nosotros nos encontramos, podemos hacer esa comunión espiritual, pidiendo al Señor que venga a nosotros. Tenemos ese deseo, ese anhelo de recibir el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, pero no lo podemos hacer a causa de la cuarentena, pero podemos hacerlo espiritualmente. Pidámosle al Señor que venga a nuestra vida. Por eso les invito a repetir después de mí esta pequeña oración, pidiendo al Señor que llegue a nuestro corazón.
Decimos todos, Señor Jesús, Señor Jesús, ven a nuestras vidas, ven a nuestras vidas. No podemos recibirte corporalmente, no podemos recibirte corporalmente, pero hemos preparado nuestro corazón, pero hemos preparado nuestro corazón para recibirte espiritualmente, para recibirte espiritualmente. Abrimos las puertas de nuestras vidas. Abrimos las puertas de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestras familias, de nuestro corazón, de nuestras familias. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Danos tu paz. Danos tu paz. Danos tu gozo. Danos tu gozo. Danos tu alegría. Danos tu alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por venir a visitarnos, por venir a visitarnos, por quedarte con nosotros, por tener piedad y misericordia de cada uno de nosotros, por tener piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida y por la familia. Gracias, Señor, por la vida y por la familia. Por todas las cosas maravillosas que nos concedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Por eso les invito, queridos hermanos, a decirle al Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Pueblo adquirido por Dios, proclama sus grandezas. Es Él quien te llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todos ustedes la presencia. Estamos escuchando la Santa Misa. Agradecemos al Padre José Gregorio y al Padre Eudis Medina. Son hermanos, hermanos de papá y mamá, hermanos en el ministerio. Gracias, Padre, por la compañía, porque a pesar de la situación en la que estamos, están con nosotros. Y me alegra mucho que, como decía el Padre en la homilía, muchos sacerdotes han querido evangelizar y lo están haciendo. Y me alegra mucho más que en su casa esté escuchando la palabra de Dios. Nos hace feliz, nos llena de alegría, que nos permita ser parte de su familia, ser parte del hogar. A las personas que todavía no se han suscrito, aquí en la parte de abajo dice suscribir en letra roja. Dale un clic en suscribir y luego saldrá una campanita en la parte de arriba. Dale a la campanita para que puedas escuchar con atención la misa cada vez que comience. Darle suscribir y a la campanita significa que cuando comience la misa abre una campanita en tu celular, en tu laptop, en tu tablet, notificándote que comenzó la Santa Misa, de manera de que todos podamos compartirla. Y no se le olvide compartir, llevar la palabra de Dios a la demás persona, a tus grupos en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, comparte la palabra de Dios. Y el Padre lo decía en la homilía, si alguna persona quiere leer la palabra de Dios, busca en YouTube Santa Biblia Hablada, Padre José Gregorio, para que puedas compartir la palabra de Dios hablada. Allá desde tu hogar, allá en el rinconcito de tu casa que tienes reservado para Dios, en ese lugar vamos todos a escuchar la Santa Misa, vamos a escuchar la Biblia Hablada. Y no se le olvide, busca en YouTube Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe para siempre. Amén. Saludamos a la Madre de Dios y Madre nuestra, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En alegría de Cristo que ha resucitado para la salvación del mundo, pueden continuar en paz. Aleluya, aleluya.
Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan feliz día. Dios les bendiga.